tranquilo, solo que sí, tranquilo. No, tranquilo, pero... ¿Quién está ahí? Okay. La última cosa que me ha hecho ya que me ha hecho.
que la mamá la violaron. Ahí entre ella y ha sido muy afectada en todo. Ok, entonces tú estás ahí de antepasado, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama Lisones Generacionales? Sí. Ok, tú me la palabra de esto, ¿correcto? Sí. De hecho, sí. Bueno, alto, mucho alto rango, pues. Tiene autoridad, nadie conoce la palabra de Dios. Nadie que no conozca la palabra de Dios, nadie que no conozca la palabra de Dios, tiene autoridad, ¿sí o no? Alta autoridad. Ok, Lidón. Tú sabes que tengo la presencia de Jesucristo, ¿no? Sí, y por eso que yo estoy con ella encendida, porque ella antes me hacía mucho caso a mí. Ahora no, y me maldice, me ha quitado muchas almas. Y por eso estoy en los hijos de ella. Ok. Bien. ¿Sabes el tiempo que tuve que tomar el sacabondo? Todo.
sané para siempre mi padre. Entonces cada último por la frontera ahí. Con su hermano de metado anterior, todos son el número de ellos. Salen todos de ella y nunca más le salen para mi padre. Nunca más le salen de eso. Nunca más le salen para mi padre. Nunca más le salen para mi padre. Nunca más le salen para mi padre. La niñeta y a todo el pueblo para uno. No sale. Eso vamos por ella, pero eso sale. Y está aquí con la palabra de Dios. Y con la verdad, una verdad absoluta. Todo, ok, no tiene un solo que tiene el nombre de Jesús, todo. La luz de la verdad, la luz, la verdad es luz. Esa luz llega a todos, a toda su descendencia. Hija, nieta, todo, todo. Todo lo relacionado con el nombre, todo en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan todo qué? Nada. En el nombre de Jesús. Solo la palabra, ¿entiendes? El Señor, es la hora. Dice que solo la palabra la familia. Que la hora que hizo una cruz de Calvario, es todo. El centro. Tu nombre es Jesús, tu nombre es poderoso eso. Ok, Morgan, el frontón, ¿no? ¿Tú quedaron allá? Ok, los bellos se fueron todos. Tú te quedaron con el frontón. Los de ellos, vamos a tu reino, se fueron todos ya. ¿Tú quedaron unos cuantos? Ok. Sí, tiene que estar todo bien, no lo dejes todo. Tú eres el que manda ahí, bueno, totalmente. Hablo de tu autoridad ahí. Todo con que no me dejes eso, sabes todo ahí. Como sea la verdad será el libro. Todo un solo reino, como un imán, lo tengo en el nombre de Jesús.
con su gente, ahí fuera, ahí en los dedos, con todo. Todo se acabó. Todo se acabó. Se acabó todo. Todo se acabó. Todo ya es libre ahora, me tanté que no me pertenece. Thank you.
Siempre eso, lo ves en rollo de ahí su cuerpo. Tú lo ves en rollo, lo ves en su columna. Yo le he matado.
donde lo matamos. Me voy a llamar a la pelea de la pelea. Ella tu tío, me cae la burra, no me la voy a llamar. La voy a llamar. Ok, bien, ya bien. ¿Tú sabes que esta maldición es incorrecto? ¿Ofendieron al señor? Así es, al santo lo ofendieron. Tú estás en legal porque es un paso eso. Pues tú sabes, si no han ofendido, tú no te vayas a esta mujer, tú sabes eso mismo, ¿correcto? Esta promoción es razonable, ¿correcto? Tienes que pagar, ¿correcto? Tienes que pagar. Bien. Pues tú sabes que también le entregó corazón a Jesús, ¿no? Y Jesús se puso en lugar de ella. ¿Jesús pagó por ella? ¿Sí o pagó? Pagó por ella, así es. Así es. ¿Y para qué significa eso? Que yo quiero, tú sabes la verdad. Así es. Ok, con calma, ¿qué? Si no, perdón, creo que no. ¿Está claro? Está claro, sin un espectáculo. Toco tus cosas, toma tu pulso, pulso allá, si no lo resume. ¿Está claro? Está claro. Está claro. Fue a partir de ahí. No me ven su. No es calibre ahora. Con todo, no es calibre. Está en su familia, está en ese número de Jesús. Por ahí. Gracias a Jesús. Que está aquí Jesús, yo te voy a dar gracias por haber liberado, Señor, tu bendito, la cruz del Calvario, Señor, todo con maldición fue quitada, todo Jesús. Te fuiste en lugar de nosotros, Señor, y pagaste. Pagaste nuestra libertad. Nuestra libertad. Tengo que libre tu nombre, Jesús. No por mi fuerza, sino por tu palabra que tiene el cruz del Calvario, Jesucristo. Tengo que libre tu nombre, Jesús, para siempre. Santo de nuestro mundo para siempre, que yo en todo de tomar el cáliz y me parece todo. La paz del Señor está sobre esta mujer ahora. Yo la uso grandemente en liberación para el rey de Dios. Eso no lo pide nadie porque es voluntad del Señor, de rey de reyes en el Señor. Así es, va a ser una persona. Como quien te pega un turno afuera, te da un beso así. De la gente todo. Ahora para siempre a servir a Jesucristo, a servir a Jesucristo. Así es, todo tiene su fin, todo tiene su fin, todo tiene su fin. El fin de usted se acabó porque está muy caído. Así es. Rápido ahí, no lo pienso. Con todo, pero se ha estado pulsado para adentro, lo mismo, de inmediato en el nombre de Jesús. Todo está en la silla, todo el mundo es. Esta maldición no la que estamos viendo. Estamos buscando por bendición y que Jesús hizo mal toda bendición. Toda la sangre del Cordero, la sangre de Jesús y de Cristo. La sangre del Cordero. Rápido, Lidón. Jesucristo.
gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Rey del Rey. Gracias, Señor. Yo sé que has hecho un corazón nuevo en mi hija, Padre. Hijo, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, bendito Rey. Te amo, mi Señor. Te amo, Padre. Te amo, Padre. No sabes que tanto te amas. Te amo, Padre mío. Te amo, Señor. Pero lo sabes, este Dios. Me grato todo. ¿Vale? Gracias, Padre Santo, bendito Rey. Gracias, Jesús. Por mi Rey, Señor. Yo sentía que quise mi reventar algo. Se está sangre. Gracias, hermano. Necesitaba esto, hermano, porque solo yo niña sabía lo que yo sufría. Desprecio toda la gente de mis hijos, de todo. Desde que el Señor me recogió he sufrido demasiado. Y nunca dejado a mi Señor, siempre seguí viéndome abandonado. Pero nunca pensé que este momento iba a llegar a mi vida. Sé que muchas cosas han tratado de hacer. Pero yo sé que mi Señor es grande y poderoso. Y que me ha mantenido allí. Amén. Y yo sé que me unió de poder, hermano. De poder, amén. Lo siento por mí, muchos hermanos que no creen esto, pero yo sí lo creo. A ciencia de sangre de Cristo lo creo. De principio yo no quería más con mi esposa. Pero yo tengo un altar. Porque el Señor me lo pidió que yo lo hiciera y yo le andaba conmigo. Y tengo un par que tiene 7 años con 8 meses de unos cultos que yo hacía en el apartamento con un colombiano, un pastor. Él me salió bastante mal. Y ese pan de una cena que hicimos ahí, una santa cena, él a tirarlo iba y yo le dije que no lo tirara. Ese era el pacto que hacía Dios conmigo, si ese pan seguía vivo. Ahí Dios me estaba mostrando que estaba conmigo. Y ahí tengo el pan que tiene 7 años y mesa. Y yo sé que Dios ha hecho grandes cosas. Y Él las va a hacer. Él las va a hacer. No especialmente, tal vez, en mí, pero en aquellos que yo amo. Bueno. Y en aquellas almas que necesitan, porque hay muchas almas que necesitan del Señor. Por mí, saque el video. A mí no me interesa que es real de mí. Yo sé, soy liberado. Dios me sale. Sí, hermanos. Uno puede pensar, o aquel que no se ha hecho cristiano y que está jugando con las cosas de Dios, tenga mucho cuidado. El diablo existe, así como existe Cristo, pero Cristo lo venció en la cruz. Yo te hago un reto, haz esta experiencia con el hermano y tu vida quedará libre con la sangre de Cristo. Te invito a que veas los videos del hermano y que sí lo pongas de corazón aquí, porque sí hay poder en Jesús de Nazaret. Y el hermano usa. Estamos acá en Georgia hoy, este. 5 de marzo. 5 de marzo del 2016. Estamos en la campaña en Georgia, acá el pastor Jorge Javier Bustillo. Javier Bustillo. Siguiente, pues. Vamos a seguir. Mi esposo.